continuación quiero comunicarles que recibimos las palabras de las autoridades que nos acompañan y que con su presencia le brindan el realce correspondiente, el respaldo a toda la población en vez de la audiencia pública. Lo dejamos ya en la compañía del señor alcalde, de nuestro vecino hermano distrito de Chancay, doctor Juan Álvarez Andrade. Juan, le ayudamos los aplausos. Bienvenido, el consejo. Buenas tardes. Señores autoridades, les agradecemos por la invitación que nos han hecho las autoridades locales para instruir de los derechos que tiene todo ciudadano, en este caso el tema del transporte. Se ha suscitado en la provincia un acontecimiento de reclamo precisamente por ciertos inconvenientes que han ocurrido. Es importante la presencia de todos ustedes porque a través de ustedes hacen partícipe de todos los derechos del ciudadano. Por ejemplo, el tema del GPS era una situación que nosotros no habíamos tenido presente y que es una obligatoriedad de todos los ómnibus. Señores, probamos igual que la postura, señores. Hemos indicado la apertura del texto electo que tenemos que guardar el orden. Hoy día estamos en un evento que nos atañe. Por favor, señores, mantengamos la calma y el orden. Estamos en un acontecimiento distinto a lo que ustedes están reclamando. En un momento tenemos toda la oportunidad de conversar cuando gustes para que tengan hoy día escuchar. Rogamos a los señores invitados a mantener la compostura. Nuestra reunión corresponde a la audiencia pública y por lo cual queremos que por favor todo pueda ser residencia en torno a el espacio que tenemos con ustedes. Hoy estamos hablando de otra clase de derechos y es importante la participación de ustedes aquí, porque muchas veces desconocemos de todo lo que acontece en la provincia, quizás a nivel nacional. Es un agradecimiento que hacemos nosotros a nombre del gobierno local y le damos ampliamente la gratitud por lo que nos están instruyendo. Muchas gracias. Bien, señores.